En estos intercambios en el escudo, porque le da oportunidad de entrar gratis con aéreos. Sí. Y Ryu, que de hecho es el personaje que tiene en promedio menos lag en todos sus aéreos. ¿Sí? ¿No era Sheik? No, no es Sheik. Es Ryu. Ryu es el que tiene menos lag. Dato curioso. Los Ryu. ¡Oh, ya block Shoryuken! Bloqueándolo con ese nerd. Yo creo que fue un poco greedy tirar el Shoryuken directamente. Pudo haber, según yo, pudo haber tirado un poquito más de daño. Muy valiente con ese grab. Pudo haber sido todo reverse nerd. Oh, tanqueando bien al fast food para evitar el focus. Que le pudo haber pegado con un Oropi. Ese es multi-hit. Sí, justamente. Y se hubiera quedado hasta el cielo después de cielo. Con la plataforma. Pero era arriesgado, ¿no? Porque sí, era bastante arriesgado. Es como el Oropi de Samus. El primer hit es el que lo eleva a todos los demás hits. Si no pega bien, te sales. Ajá, exactamente. Y Search está buscando la forma de aterrizar. La paciencia de Search. El sweet spot en el fair. El fueguito para... Vamos complicar. Pero vemos que no le, a Ryu no le cuesta tanto como a otros personajes. Lo vimos jugar contra Elvis hace rato y le costaba muchísimo. Uy, el Up Smash Out of Shield pegando con el segundo hit. Castigando la opción agresiva. Yo pensé que eso iba a ser un Shoryuken. Sí. No estoy seguro de si el Shoryuken hubiera conectado, pero yo definitivamente ahí vi evaporarse el stock pop de Serge. De Serge. Vemos que está emocionado. Justamente. ¿Es un pop-up? Sí, ¿no viste? Estaba haciendo el headbang. Estaba haciendo su headbang. ¿En serio? ¿Sí? ¿Serge demostró emoción? Sí, haciendo su headbang. ¿Serge tiene emociones? ¿Chuck coachando a este... a Klein? ¿O no sé? No alcanzo no, a ver. No, Serge está hablando con Serge. Pero creo que Klein puede escucharte absolutamente todo lo que dice. Sí, Chuck, creo que tienes que estar del otro lado, amigo. Creo que está hablando con los dos. Está diciendo... ¿Sabes qué? Te metí un Omnas, entonces ten cuidado. Y entonces va a decir al otro... Oye, te metí un Shoryuken aguas, ¿no? Sí, está hablando con los dos. Está haciendo doble coaching, Chuck. ¿Los de quién se rifan, eh? ¿Y a qué estáis? Vamos a ir. Estamos viendo apenas. Vamos a Battlefield. ¿Battlefield? Sí. Ya son todo contrario a Town, eh. En lugar de ser una cajita pequeñita, una gigante. Ah, creo que se estaba despidiendo de ellos. Pero nuevamente volvemos al match. Charizard tirando muy buen Up Smash. Contando daño. Pero sabemos que Ryu pega durísimo. ¿Oye, ese fue un pivot trap? Sí. Qué raro está el pivot. Es muy rara la animación, muy clara la animación del pivot de... Sí, de Charizard. Hace como esa cosa de que tiene las alas y se frena, ¿no? Sí. El skip, no sé exactamente. Es muy, eso. ¿Y sabes? Es muy, muy curioso cómo no corre a escudo, sino que gira así en su lugar sin meter el escudo, como normalmente lo hace. Sí, Serge, eligiendo opciones poco ortodoxas para poder combatir contra este Ryu, que fue quien lo mandó a losers. Sí, pero... ¡Uy! Shoryuken brincando. Sin miedo. ¡Oh! Eso puede ser un castigo. ¡Uy! No. Falló el pony. Down throw y vamos a ver qué podemos obtener después de esto. Ya nada destruye en este porcentaje con buen día y entonces solo está condicionando, esperando. ¡Y una vez más se fue! ¡Uy! ¡No! Lo baiteó, pero eso va a ser todo. Sí, eso va a ser todo. A pesar de que estamos en Battlefield, el techo más alto de todos los escenarios legales. Exactamente. Pero ya lo vimos hacer un comeback. Puede hacer otro, Serge. Definitivamente. Uy, yo estoy a la expectativa. Estalón. Esperando a ver cómo es que Serge piensa llevarse a Klein. El talón Taromara ganando de ahí a la garra de Charizard. Saludos a Chaparro. No puedo, güey. No puedo con estos comentaristas. Serge me estaba aniquilando de la risa en el stream pasado. Y ahora tú, Serge un tipazo. Vamos. Uy.
excelente cayendo antes eso de que pudo recuperar. Ser muy peligroso. Sí, antes de que el downer se volviera una opción realmente peligrosa. Exactamente. El Tatsumaki Senpukiaku, no sé cómo se pronuncia. Así mismo. Bueno, por lo menos en español, sí. Okay. Pensé que se iba a hacer un upper. Digo, un flash. Esto puede ser peligroso para Serge. Ya sabemos que Ryu mata temprano y no me importa si eres Charizard y pesas 3 toneladas, ¿no? Y muchísimo escudo. Yo pensé que íbamos a ver un Shield Breaker. Bueno, un Collarbone Breaker, que es el movimiento que rompe escudos de... Que está inspirado en el Overhead, ¿no? Sí. Sí, sí he jugado un poco de Street Fighter. Soy más manco que en Smash ahí, pero lo he jugado. Uy, muy buen RAR para tirar esfera ahí, ¿eh? Sí, y teniendo que irse hasta fuera de la plataforma para... Para evitar el punish. Así es. Muy, muy buena opción de Serge. Se va a recuperar por lo bajo, intentando irse por lo agresivo. El Trump, pero no Serge consciente de que va a ir por el Trump. ¡Uh, Backer! Y se fue. Nuevamente el Serge. Charizard. Serge es este jugador con el Clutch Factor. Sí, lo vemos sonriendo. Vemos sonriendo. Una sonrisa de parte de Serge. Serge, dedícanos una sonrisa para la cámara. Una sonrisa para la cámara. ¿Ves? Ahí está el Serge. Como siempre, un tipazo. Y no sé qué... Y a pesar de que yo no creo que este matchup esté para nada a favor de Charizard, quizás sea un poco de inexperiencia de parte de Klein, que no sabe exactamente qué es lo que tiene que castigar. No lo hemos visto ser destruido, sí. Pero pues pero ha perdido varios castigos que pueden costarle bastante, sí, si hubiera podido darle. Serge se ha estado sacándose de la manga estos juegos porque... Nuevamente es como, ok, me voy a comer ese tipo de backer. Sí, fue falló el reverse. Está viendo del otro lado, Dauntless. Ese Dauntless es gigante. Y haciendo el cross-up Klein con esos aéreos. ¿Sabes qué me gusta de Serge? Siempre encuentra usos para todos los movimientos de su personaje. ¿Sabe en qué situación usarlos? Sí, porque muchas veces hay... Leyó ese dos y ese es un muy buen mix-up. Le va a pegar el Shoryuken. No, si hubiera sido el sweet spot, eso hubiera pusido... Tal vez hubiera sido el stock. ¿Shoryuken? Vaya, qué combo de Klein, muchísimo 40 daño. De daño, ¿no? Casi. Ese fueguito, a pesar de que no es muy efectivo contra Charizard, en Pokémon esta cosa es otra, es Smash, ¿no? Esto no es solamente Pokémon. Y Serge nos había dicho que él no ama el Smash, él ama a los personajes. Sí, justamente. Entonces, por eso debemos sacar mucho low tier como su Link, ¿no? Sí, su Link, que supongo que es uno de los personajes que más le gusta. El turnaround, a ver si eso se le yo creo la que cartera. Debió haber... ¡Wow! ¡Jab fuerte! ¡Jab fuerte! ¿Con qué mataste? Con un jab casual todos los días. Como Capitán Falcon. Como Capitán... Ah, sí, de Capitán. Me pega re duro. Y de Bayo. Sí, pero... Bueno... Ryu, un solo jab. Un solo jab. Vale, a la Ganondorf. Rompiendo el combo, pero creo que se le fue del lado equivocado. Otra vez rompiendo el combo. Esto puede ser peligroso para Serge. Veamos con... mucho daño. Muchísimo daño. Se comió cerca de 50%. ¿Solamente en eso el backthrow? El backthrow fue suficiente. Y Serge, que ha estado haciendo bastantes comebacks hasta ahorita, vamos a ver si nos regala un tercero para continuar con este, para concluir y hacer un 3-0. Muy buen grab, esperando bien que el focus attack. ¿Sabes? Yo siempre soy fan de los comebacks. Los comebacks son lo que le da el hype al Smash. Sí, yo siempre soy ese que siempre va a ser fan del underdog. Siempre va a esperar el comeback de alguien. Pero Serge no es ningún underdog en esta escena. Todos sabemos de lo que es capaz. Sí, aquí nadie es el underdog realmente. ¡Vaya, qué cross-up! ¡Qué cross-up! Ni con el mejor DI pudo salirse Serge. ¿Viste? Salió prácticamente en diagonal, ¿no? Así. Sí, lo levantó con ese aéreo. Aparte, creo que... No sé si Serge tiró un shield grab. ¿Tiró un shield grab? Porque creo le hizo que el cross-up completo. Yo siento que Serge pensó que Klein iba a caer justamente enfrente de él, pero le dio suficiente tiempo de hacer el drift aéreo para caer detrás y castigarlo con ese Shoryuken. Es un setup que no había visto ocupar a Klein. Sí, y justamente Final Destination le quitó las plataformas a este Charizard y sus formas de caer. Muy sí, inteligente de parte de este Klein, ¿eh? Sí, se lo guardó para cuando lo necesitaba. Vamos sí, a ver si... El poder del counter pick, ¿eh? Van a Duck Hunt. No creo que... A Serge nunca lo vamos a ver jugar en la isla. Tana City, las... No creo, él sabe que se puede ir aún, que su peso no le va a beneficiar nada. Se le está pensando bastante. Smash Build. Justamente una plataforma para tener unas mejores opciones de daño. Y un tamaño regular en el escenario. La Blast Zone no es ni más chica ni más grande que muchos otros. Uy, perdón. Es una guerra aérea. Es una guerra aérea. Perdón que esté tan callado, pero estoy tratando de analizar bien qué está pasando aquí. Como dices, una guerra aérea, los dos en el aire.
Hasta el momento Search está dominando por completo este primer juego. Vaya, cuantísimo daño hace esos aéreos de Ryu. Sí, bastantito, ¿eh? Uy, 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 esto puede ser peligroso ya fuerte. Sabiendo bien que no va a traer esto, yo que tiro mi ya fuerte. Y nuevamente, esto es peligroso. Yo quiero ver un globo. ¿Un globo? Quiero ver que alguien reviente un globo. A ti te encanta romper globos, ¿verdad? Sí, soy de los que se distraen por completo en los matches para romper globos. Bien, eso debe pasar. Pero ya le dio la vuelta a Klein a Search. Sí, nuevamente, vemos ahora un juego totalmente distinto a lo que hemos estado viendo este set. Paciencia, de parte de los dos. ¿Recuerdas que en los primeros juegos los dos estaban agarrando a trancazos? Sí, literal. Eran golpes tras golpes. Sin piedad, sin guerra, sin tregua. Y ahora vemos mucha paciencia. Está un throw y va a buscar algo, pero ya este porcentaje va a ser muy difícil que consiga alguna conversión. Hold down smash. Vaya, qué buen punish. Castigando con el 2-frame. ¡El talón tarahumara! Vaya, y vemos que Klein nos está demostrando algo de vida en este set. La adaptación de Klein, ¿eh? La sopa de coditos va haciendo el bait para que Ser tuba, tenga que hacer su OB poniendo el escudo, ¿no? Sí, siento que Klein ya se está adaptando mucho más al juego de combo breaker de Ser. Él es muy dado a romper combos con ese fly. Sí, y justamente él los está esperando. Y aunque no hubo punish en esta vez, está diciendo de mira, te puedo castigar. Es parte de meterse en la mente, ¿no? Ya, por fin consiguió un pro. Ryu es bastante pesado, no sé, que no creo que se vaya a ir. Sí, excelente DI. Sí, con la plataforma tal vez. Alguien más leyó el Baldor también. Ajá, exactamente. Mira, el mismo cross, pero esta vez Sergio estaba listo. Sí, exactamente, estaba esperando. ¡Uy! Eso pudo haber sido muy peligroso. Y Shoryuken. Sí. Se nos va a ir con todo ese rage. Máximo rage en Ryu. Mira, 150 justo el máximo. 2-2. 2-2. Veamos si Sergio sigue manteniendo a su Charizard, que... Último juego. Que parece que Klein ya se ha adaptado muy bien a este Charizard. Sí. Tal vez veremos otra cosa, ¿o crees que se mantenga? No estoy seguro. Le costó bastante con sus tres personajes principales. Sí. Y con Charizard le fue un poco mejor. Exactamente. No sé quién decida Ercer. Definitivamente está pensando en este momento. Está pensando entre todo su repertorio. ¿Link? Ok. El héroe del tiempo contra... ¿cuál es el título de Ryu? ¿El World Champion? No. ¿El World Warrior? Sí, creo que sí. Le va a llevar a Battlefield. Ya, donde puede sobrevivir un poco más. ¿Y tú qué crees? ¿Crees que resulte esto? ¿Es el Wild Card de Ser? No sé. Ese Link es buenísimo. Tiene un spacing increíble. Entonces, veamos qué hace Ser. Y nuevamente, como dices, él juega por el amor a los personajes. Y me ha dicho que Link le encanta. Es como su fan. Se está yendo por los 2 frames. Vemos a Serge que se está adaptando apenas al movimiento del personaje. Ni siquiera tuvo tiempo de calentar. Sí, exactamente. Creo que ni siquiera lo ha sacado en este torneo, ¿verdad? Me parece que no. Yo no lo he visto ocupar a Link. Tú estabas en su pool, ¿lo viste ocupar a Link? No, puro Charizard. Nos destruyó con Charizard. 2-0, 2-0, 2-0. Entonces, y uy, no le ha estado funcionando en este momento. Se ha estado comiendo muchísimo porcentaje, pero por fin empieza Link con ese daño absurdo que tiene. Muy bien, el boomerang para evitar un castigo el mayor. El boomerang lo está salvando. Sí, cosas que no todos los jugadores saben hacer bien, ¿eh? Es y como... vamos a ver si los proyectiles pueden jugar un papel más prominente en este matchup. Sí, justamente dijo, ok, vamos. Este último match lo sentí más calmado, pero no fue suficiente con Charizard. Entonces fue como, ok, Link todavía más calmado. Uf. Juguemos tranquilos, lento, despacio. Y este Klein ha estado leyendo bien las opciones aéreas que tiene. Uy, cazándolo en la plataforma. ¿Ves? Nuevamente, aprovechando el disjoint de la espada, justamente para mantener a Klein afuera. Y ese Fer es bastante bueno para romper el focus, ¿no? Porque son 2 hits. Sí, y el... aparte, de todos modos, yo siento que Ryu tiene muy buen rango en sus aéreos. No estoy seguro de si todos los espadazos de Link puedan con él. Sí, justamente, normalmente los Link... ¡Uy, talón tarahumara! ¡Adiós a Link! Y ya hemos visto que Klein ha estado ocupando ese backer de forma excelsa. ¡Uy, lo leyó! Pero alcanzó a aterrizar entre los golpes del up smash. Sí. Uy, ese nerf para romper el combo no está tan mal. Bajo el escudo, esto se ve mal para Serge. ¡No alcanzó a regresarlo! Creo con eso Serge dudando un poco en su recuperación y Klein... dándole un abrazo. Con la doble eliminación a Serge. Doble eliminación a Serge. Dime. Serge que quedó en